Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Les saluda con cariño Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. En esta oportunidad estaremos dialogando con Diego Galé en una entrevista que tuvimos hace 21 años y hemos querido sacarla del cuarto de San Alejo para dejarla aquí a su disposición, porque siempre es bueno recordar a los grandes cantantes, percusionistas, músicos, compositores, autores de canciones y a todo aquel que participe en la buena producción de la música latinoamericana. Diego Galé, de la ciudad de Medellín, estuvo en varias ocasiones con el grupo Niche del maestro Jairo Varela en la ciudad de Cali. Y en esta oportunidad está con nosotros. Bienvenidos, no olvide suscribirse. Diego Galé, en el canal OZ Producciones. Muy buenas noches, Tony. Para mí es un placer de verdad estar desde Medellín. Mucho cariño para tus favores de la salsa y verdad que con el grupo Galé siempre adelante. Diego, ¿qué estudios en la música ha tenido y cómo se formó? Bueno, mi carrera musical comienza con la orquesta de Jaime Galé, su profeta, mi padre. De allí pasé a la orquesta de Grupo y Sucesos, donde hice participación aproximadamente 2 años. Pues voy a vivir a los Estados Unidos, donde hice mis estudios musicales de este ritmo y la salsa. Y de allí pues ya me vine a Colombia a hacer mi propio grupo de agrupación. Estuve con el grupo Niche como 2 años y medio y hice el grupo Galé. Con el grupo Niche he estado ya 3 veces. Estuve en el año de 1985. También estuve en el año de 1988 y en el 92 también estuve con el grupo Niche. Hice participación como percusionista. La primera en la que hice participación fue la de Tapando el Hueco. También es un tema que se pegó a nuestro sueño y de ahí para acá he estado participando en la mayoría de los LP del grupo Niche. Diego, aparte de dedicarse a la producción y organización del grupo, ¿usted presta sus servicios a otras orquestas? Sí, o sea, esto es definitivamente siempre sigo en la batalla de grabar con muchas orquestas de Colombia y gracias a Dios ahora del mundo, se puede decir que he tenido el placer de ir a grabar a Puerto Rico con varias agrupaciones y a Nueva York también. ¿Cuántas composiciones para su orquesta ha hecho Diego? Diego Galé ha hecho aproximadamente como 25 para el grupo Galé. Su progenitor, el señor Jaime Galé, es ya reconocido en el mundo artístico y usted, por supuesto, que ha sido heredero de esa vena musical, no ha querido dejar a su familia por fuera. En la agrupación participa también un hermano suyo. ¿Cómo se llama y qué instrumento ejecuta en la orquesta? Sí, hace parte un hermano Jaime Galé como percusionista. Bueno, Jaime Galé prácticamente lleva la historia musical que llevo yo porque nos hemos criado juntos. De él aprendí, vivimos juntos en Estados Unidos y de ahí para acá hemos venido tocando a la misma época en las agrupaciones. Bueno, Diego, ¿los inicios de la orquesta son a finales de los años 80? Sí, fueron bueno, los comienzos del grupo Galé en el año 1989, en octubre. ¿Cuántas producciones han grabado y cuáles son, Diego? Bueno, hemos hecho 8 producciones, de las cuales la primera se llama Frívolo, donde tuvimos el tema de Éxito Mi Vecina. Y ahí para acá hemos hecho nuestra salsa, Sensitivo. A conciencia, sin apariencias, afirmando, dominando la salsa. Y ahora hemos hecho el nuevo EP que se titula En Su Sitio. ¿Qué cantantes ha tenido el grupo Galé, Diego? Bueno, el grupo Galé, de verdad, el primer cantante que tuvo se llama Martín González. Y ahí hice parte yo también con 2 canciones y invitado especial Gabino con también 2 canciones. Para el próximo LP llega un paisa llamado Luis Alberto Flores, donde ya hace participación como líder con las 8 canciones. Y allá para acá, en el cuarto LP, entra Diego Javier González, que ahorita mismo es la voz líder de Grupo Galé, con un tema que tengo muchísimo, Ya No Te Puedo Amar. Después entra Juan David Grajales a hacer participación con Diego Javier González y un ecuatoriano llamado Julio César Batalla. Y el más nuevo, Carlos Guerrero, que lleva
7 meses con el grupo Galé, ya grabó en la más reciente producción. Carlos Guerrero, ex integrante del grupo Niche, ahora como nuevo integrante del grupo Galé de la ciudad de Medellín. Diego, ¿las canciones de su composición son vivencias suyas? ¿En el caso de Mi Vecina es un caso real? Sí, es verdad que sí hay, esos son casos que pasan en la vida real. Mi Vecina es una composición que le hice a una vecina y ya para acá, pues en realidad sí, busco mucho componer, me inspiro mucho en lo que es el amor y muchos casos de la vida real. ¿En realidad estaba así la vecina, tanto como usted lo dice en la canción? Claro que sí, así mismo era. Definitivamente el más grande éxito que ha tenido el grupo Galé es la canción Mi Vecina, en la interpretación del panameño Gavino Pampini. Bueno, sí, de verdad que tienes la razón. Es el tema que nos hizo conocer y es el tema bandera del grupo Galé. Se puede seguir diciendo que fue Mi Vecina y de ahí para acá hemos hecho varios éxitos como La Chica a la Esquina, Fantasía, Ya No Te Puedo Amar, Las Coras, varios, pero en realidad sí, el tema bandera, Mi Vecina. Ya pertenece a los grandes clásicos de la música colombiana y, por supuesto, de la salsa latinoamericana. ¿Cómo llega Luis Alberto Flores a la agrupación antioqueña y cuál es su historial musical? Bueno, Luis Alberto Flores llegó al grupo Galé como vocalista recomendado por un pianista que teníamos en ese tiempo, llamado Jairo Correa. Lo recomendó y ahí para acá, pues, Luis Alberto Flores, vinimos conversando y le interesó mucho grabar salsa. Él ya no está con el grupo Galé, hace 4 años largos ya no está con el grupo Galé, se dedicó a su carrera, estudia Derecho, y creo que ahora mismo pues también está grabando una producción. Se conserva una muy buena amistad con Luis Alberto Flores, pero se le respetó su carrera, la que quería tomar para terminar. Diego Galé, con nosotros aquí en el canal OZ Producciones, contándonos pormenores de sus cantantes, de Luis Alberto Flores, que fue uno de sus exitosos intérpretes en los inicios de la orquesta antioqueña, de esta agrupación maravillosa colombiana. Interpretó grandes canciones, entre ellas Fantasía, con un super éxito a nivel nacional. Diego Galé, en esta primera parte de 3 que tendremos en el canal OZ Producciones. No olvide suscribirse. Ya regresamos.